Nicky, we gotta talk serious. All right, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. I've been there, and it is incredible. They have flying elephants. They have men made of chocolate. They have a prize for the person with the biggest heart. Not. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 4. Estamos aquí con el buen Nico Bellic dándole una madriz a este güey que siempre está al lado de mi casa y nunca se calla. ¿Cómo están chicos? Después de ese inicio tan pacífico. Buenas, buenas gente. Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Episodio que estuvo bastante movido, ¿eh? Episodio en el que Nico y Román perdieron todo o casi casi todo. Al parecer Dimitri es un... es otro ruso, pero este ruso es muy traidor y aparte es amigo de un tal Volgarín, para el que Nico trabajó durante algunos tiempos allá en la madre Rusia. Y le debemos dinero, así que... No es alguien que haya sido muy bueno conocerlo. Y pues nos metió en un par de pedos, ¿no? Al parecer de la gente... ¿cómo decirlo? Este Nico estaba escapando de la gente de Europa. Y esa gente de Europa está aquí en Liberty City. Y pues eso no ayuda, ¿verdad? No ayuda para nada. Y pues básicamente ese es el resumen de lo que pasó en el capítulo anterior. ¡Muévete! Sí, es que ya andar esperando a la gente a que se mueva ya es un pedo. Luego estamos ahí esperando a que pasen y no pasan, entonces ya, de una. Y aparte casi no... ¡Ostras! Iba a decir, casi no le rompimos los faros, pero ya valió madre. Chiquillos, gente sabrosa. Tengo que decir que ya abrí la página de Facebook para... Nada de que ya se le subió este güey, ¿no? Nada más tiene 100 suscriptores y ya se le subió. No, para nada. Hice la página de Facebook para subir ahí los videos. Y que pues ustedes también los pueden encontrar ahí, ¿no? Vamos a llegar a más gente. Vamos a tratar de hacer que esta familia sea muchísimo más grande. Porque la verdad es que esto es un sueño. Y gracias a la gente que ha llegado poco a poco, es que el sueño se ha ido cumpliendo. Así que... les dejo la página en la descripción. Ahí podrán encontrar todo. Y los shorts los estaremos subiendo tanto aquí en YouTube, como debe de ser, como en Facebook e Instagram, ¿vale? Así que si puedes y si quieres, me ayudarías mucho yéndole a dar like a la página. Y obviamente, pues, no sé, siguiéndola, ¿no? Sin nada más que agregar, vamos a hacer un par de cosas suicidas. Como esta, este atajo me lo enseñó mi amigo Brucey. ¡Hala! ¡Carajo! ¡Cuchao! ¡Vámonos! Esa no se la esperaban, ¿eh? Ahora sí, vamos con el buen amigo Brucey. Tengo que decir que salió muy bien eso, ¿eh? Ni ustedes se la esperaban. ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué pasó, bro? Out of the closet. Hey, man. Hey, guys. Hey, what's up, man? Taxi. Hey! Hit me! ¿Qué hacemos? ¿A qué youtuber estamos viendo? Come on. ¡Ostras! Nico, you wanna go on a date? La verdad es que no. What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! No estoy seguro de que así se fortalezca la mente. Chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but
He's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. Mm-hmm. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. Okay, okay. And I will pay heavily for this. Mm. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nikki! Shit. Pues vamos a tener una cita. Una cita con un tipo. ¿Se acuerdan del tipo al que matamos? Lyle Rivas. Pues justamente no quieren pagar lo que debía. Así que nos vamos a encargar de eso ahora con su primo. Pero su primo, pues... pues le gusta... tiene otra clase de gustos. No precisamente mujeres. No estoy seguro de que Nico sea lo suficientemente atractivo para esta misión, pero tampoco lo... no, no. El servicio de taxis de Román, todo quemado. Maldito Dimitri. Vamos a llevarnos un coche rosita. Tal vez de así le gustamos más. ¡Ostras! Miren quién llegué. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? Okay, okay, okay. The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard animal, man. Eat him alive, okay? Okay. Pues un ordenador. Voy a usar el mío. Ya saben, yo aquí soy el gerente y el patrón. ¿Por qué no me deja usarlo? ¿Qué pasó? Yo antes usaba este. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cómo vergas, no? Web. Vámonos a Love Meet. Puedes buscar a la gente soltera de tu zona. Selecciona abajo lo que prefieras. Pues este tipo es hombre, entonces quiero un male. French Tom. Ubicación, broker, trabajo chapero, sexualidad gay, complexión sexy. Complexión sexy. Encanta, te diré todo sobre mí. Si quedamos para salir. Si te respondo, te va a encantar lo que vas a ver, te lo aseguro. Vaya. Cita. Le has pedido una cita a French Tom. Cierra la sesión. Vaya. Sweet Bellic. Trabajo, sexualidad gay. Complexión, atlética. Soy un hombre vulnerable que necesita de unos abrazos fuertes. De unos brazos fuertes me abracen y me cuiden. Que me digan que soy el único hombre del mundo. Tengo un montón de dinero y quiero gastármelo con el primer tío que encuentre. Mira, tío, pierdo tanto aceite que podrías alinear una ensalada. Cuando sales conmigo es como un bufete libre. Así es como me las gasto. Vaya, Nico. No te conocía esos. Deja que pase un parte de tiempo a French Tom, que entre en Love Me y escriba una respuesta. Ok. Bueno, pues tenemos una cita. Bueno, no. Acabamos de pedir una cita. Vamos con Michelle. Sí, ¿no? ¿Es Michelle? No, no es Michelle. ¿Quién eres tú? Manny. ¿Manny Manito? Vamos allá. Tengo mensajes. Little Jacob. Mierda, sigo cabreado con ese canalla de Dimitri. Has conducido de muerte para sacarme de allí. ¡Ay, ay, 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 ay! Mantente oculto y manténme en contacto. Mantente en contacto, cuídate. Y Brucey MB, he estado en contacto con Román. Ven pronto, tronco. Necesitamos reunir a la misma sala a los tres cabronazos más peligrosos, chulos y radicales de toda Liberty City. ¿Qué caña, Brucey? Y sí, ya vimos que solamente me querían para un par de citas. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Llamen al seguro! ¡Ostras!
¡Dimitri! ¡Dimitri! ¿Qué quieres, maldito perro? Nico Bellic. No, no, no tuviste tanta suerte, hijo de tu puta madre. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who have so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty. A ver, tú me lo ordenaste, estúpido. It was not my choice. I will find you. I have burnt you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Vaya. Pues yo tampoco, pendejo, pero este güey no se mueve. Me dice el de atrás, no quiero llegar tarde. Pues sí, mamón. Pero este don pendejo está bien pendejo. Órale, órale, perro. A ver. A ver, ¿cuál es tu pedo? ¿Cuál viene siendo tu puto pedo? ¿Eh? ¡Órale! 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 ¡Éntrale! 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 ¡Ostras! 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 ¡Ja, ya se empezaron a pelear entre ellos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Pégale por estúpido! ¡Pégale! 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 Dale, 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 eso, 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 eso. Órale, órale. Órale, ostras. Pero con cuál esquivaba, no puedo esquivar. Eso. Eso. ¿Tú qué gritas, perro asqueroso? Eso. ¿Cuál era su pedo? ¿Cuál era su pedo? Mira lo que le hago a tu pinche coche todo culero. Ahora sí, vámonos. Ya. Después de este arranque de ira, ya vámonos con el mani manito. Ostras. ¿Qué les han estado haciendo los videos, chicos? ¿Qué opinan del el modo historia de la Fórmula 1, eh? Vaya joya, ¿no? Digo, no es la gana. No es una historia que digas de puta madre. Pero yo creo que sí sucede eso en el día a día, ¿no? Que te da como que culo que tu compañero que sea más joven que tú como que te venga reemplazando. Esperen, voy por algo de comer. Porque tengo baja la vida. Vamos aquí al Burger Shot. Aquí. Ya llegamos. Buenas noches, caballeros. ¿Me da una cajita feliz, por favor? Ahora, ¿qué te pasa? ¿Ah, tú eres el que atiende? ¡Oli! Una cajita feliz, por favor. Gracias, gracias. Has llegado a tu destino, ya lo sé, ya lo sé. ¡Ostras! Se me va la cabeza. No, ahorita se te van a ir unos putazos. Bájate, 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 bájate. ¡Ay, desperté muy encabronado! ¡Éntrale! ¡Éntrale, puto! ¡Éntrale! ¡Uya! 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 ¡Ostras! ¿Y este pendejo qué? ¿Este güey qué? Dejemos que le pegue, deja que le pegue, deja que le pegue, deja que le pegue. ¡Eso! ¡Pégale! ¡Ostras! ¡Ostras! Nos despertamos muy bravos, ¿eh? ¡Éntrale, perro! ¡Éntrale, éntrale! ¡Órale! ¡Ostras! 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 Este combo es mexicano, de seguro, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Ah! Todo por andar de verguero. Era mexicano ese compa, ¿verdad? Ese güey le entró a los madrazos sin que lo invitaran, sin saber qué pedo. Dime que tengo mis armas. Bueno, al menos tengo mis armas. Vaya. ¡Ostras! ¡Con una chingada!
Entrale, entrale, puto. Entrale, entrale. Ah, tú sí, ¿verdad? Tú sí. Román, ¿qué pasó, Román? ¿Qué quieres? Nico, ¿tienes noticias de tu novio? Mira el correo electrónico en el cibercafé. O luego lo checo, luego lo checo. Ahorita quiero ir con Manny Manito. Ostras. Y es por eso, chicos, que no deben de andar de vergueros en la calle, porque les parten su madre. Le puse como que unas gomitas nuevas al control, porque, digo, para empezar, no es como que pueda andar comprando controles a diestra y siniestra, pero el control con el que la mayor parte del tiempo ando jugando me lo regaló mi novia, y es pues especial para mí, ¿no? Y las estas gomitas, ya saben, los joysticks, ya se rompieron. Pues ya saben, ¿no? Por el movimiento continuo. Entonces, pues, le puse unas gomitas nuevas, pero son muy grandes, entonces como que no le mido bien a veces. Escuela of the Street. ¡Ea, clases de Zumba! Y 7, 8. Dos. ¡Vamos, chicas! ¡Un grito! Ahí está Mallory, la novia de Román. Do I look gay? No, not at all. It's very manly kind of dancing. Okay, so here we go then. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real. You know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin, the guy I was telling you about, Nico. No manches, Román me pone citas gay. ¿Tú me quieres inscribir a Zumba? Lost his home and his business, and now has a price on his head. Pretty good. I love his optimism. So, Nico, this is Manny. We grew up together. Oli. Yeah. What's up, man? Streets, man. Right, this is right. The guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mallory, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs. You know what I'm saying? Okay, and... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, yeah, right here. Turn around. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boan. Yeah, turn that off. These street criminals are trying to reform their neighborhood. Hey, ostras, ostras. Manny! Sorry. Me encanta este Nico, así como de uy, okay, perdón. ¿Qué, ya acabó la clase? No me dieron ni la prueba. Pues tú me estás grabando, carnal. ¿Me viste cara de youtuber? No, soy matón. Un matón, no un youtuber. Good, all right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... Okay. All right, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers off the streets, and we're gonna kick their ass, and they're gonna know it was me. Lo que uno tiene que hacer para iniciar nuevamente. Vamos a limpiar las calles. Pues agárrate una escoba, mamón. No, ya, vamos. Pues aquí está mi coche, güey. No sé quién lo movió de lugar. Last I heard, these dealers was up on Grand Boulevard. Let's go take a look, man. Vamos. No. Tienen que aceptarlo. Tenemos un estilo para manejar inigualable. Sí. ¡No, ostras! Ay, ya no me gusta mi coche. Pinche vieja, órale, cierra tu pinche puerta. Ostras. Manny's close to everyone who lives on the streets of South Bohan, man. They're my people, right? Sure. Como que este tipo no sé, se siente. Como que este tipo, no sé, se siente como que el Mesías va a arreglar las calles, o no sé. Hey, B,
es el encargado de Dios de sacar a la gente de las de los negocios de la calle, no sé. Porque para todo dice streets, man, the streets. Ok. A ver, estamos siendo un traficante, o sea, quiere que eliminemos a un traficante. Pero ¿cómo piensas limpiar las calles solicitando la ayuda de un asesino para eliminar a un traficante? Bueno, no somos asesinos, somos ingenieros en exterminación de gente no grata. Eso. Somos ingenieros, otra vez, ¿cómo dijimos? Ingenieros especializados en la exterminación de gente no grata. Perfecto. Vamos a esperarnos. Vamos a estacionarnos. Aquí nos estacionamos. Que no parezca que lo estamos siguiendo. Vamos. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking uy, serene. Dio la vuelta. Por el estacionamiento, You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series of the back of mind, vamos a ver por dónde pasa. Ego, belly, beat justice, bro. Not really. Sí, va a pasar por aquí enfrente. Just wait till you see your face on the screen, man. Maybe you change your mind then. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Manny, why you do this? Why you want to clean up the street so bad? Despacillo, es que está ahí el camión de valores, se va a ir bien lento. Ay, doñita, quítese. ¡Ostras! ¡Poli! ¡Poli! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puerco! Un güey se cayó por ahí atrás. Se tropezó, yo lo vi. Don't let him shake you. Ya vieron qué control, no manches. Chicos, aquí entre nos, ¿a ustedes qué les gustaría ver en los videos, O sea, ¿qué consejo le dan a este humilde servidor? Como, ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué creen que sería un buen cambio? ¡Quieto! Sobre todo para mejorar, ¿no? La verdad es que uno hace lo que puede con lo que tiene, pero pues nunca está de más escuchar a un par de personas que te den su consejo. Digo, estoy lejos, pero si ves a un cabrón haciendo esto por detrás, dices, una de dos, o viene drogado, me quiere hacer algo, ¿no? ¡Ulala! Manny, bájate. ¡Señorita! ¡Oli! Luego vengo por ustedes, chaquetitas. ¡Ostras! Ok, aparca detrás, sin que parezca sospechoso. Follow him into that warehouse and get rid of the dealers. Ay. El ingeniero en exterminación no está seguro de que esto sea un buen plan. I thought you were going to clean up the streets. Hey, the message is what's important, man. Sí, ya limpiamos la calle. ¿No ves nuestro cofre todo lleno de sangre? Pues bueno. Ah, sí, te llevas mi auto, ¿no, güey? Apenas lo estoy pagando, mamón. Pues bueno, vámonos por acá. El traficado entra en el almacén. Por aquí. Suben. ¿Por qué no puedo? Era por aquí, ¿no? Estoy casi seguro que era por aquí, ¿no? ¡Suben! Por aquí. Y luego por... por acá, ¿no? Sí, por acá. Y nos vamos agachaditos.
Tranquilitos, voy sacando la pistola. Nos llevamos prisa ahorita mismo. Vamos a quebrarnos los... Manny, cuando la calle cierra la puerta, abre una ventana. Ah, pues gracias. Ostras, no, ellos son inocentes. Para equiparte inmediatamente con una arma, usa el cambio rápido. Mantén pulsada y pulsa una dirección. Ah, ok. Ah, miren, ese no me lo sabía. Ostras, cúbrete. Ostras, ahí no, imbécil, ahí no. Eso. Eso. ¡Woo! Quiero la munición. ¡Ostras! ¿Dónde está? No lo veo. ¡Ostras! Ya lo vi. ¡Fuera! ¡Eso! Una coquita para el estrés. Ahora sí, vamos a seguir matando. ¡Ostras! Cámara, hijo, me acabo de tomar mi coquita y ya me metiste un pinche plomazo. Ahí están sus manitas. Madre, es un chingo de balas y no le di ni una. Hay que buscar otra ruta. Por aquí. ¿No puedo subir? No puedo subir. Sube, Nico, sube. Necesitamos otra vía de ataque. Ahí está, ya lo vi. Ahí está. Falta este compa. Ahorita que se pare, creo que le puedo dar por la cabeza. ¡Mano! ¡Eso! ¡Woo! ¡Cómo vergas no! Pero quiero la munición. Estamos pobres. Este es un país que no paga muy bien. Pero antes, una coquita. Con permiso. Dice, abandona el almacén. Vámonos, Nico, vámonos. ¡Ostras! Dispara desde la puerta. Ah, esa... Ah, perdón, me equivoqué de puerta. Es esta puerta. Perdón, la cagué. ¡Listo! The fearsome street warrior stands outside the site of another gangland massacre. That's right. Oh, cut. What? Okay. What? Oh. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah, that's a good idea. I can put my Híjoles, yo creo que no, ¿eh? I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah, let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? More senseless death and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuela. That's right. Follow me. No manches, qué dolor de huevos es este güey. Ah, sí, ojete, y te llevaste mi coche y no lo regresas. ¿Qué quieres que haga? ¿Que tome un taxi?
Pues al parecer sí. En efecto, también un taxi. ¡Ahora el hijo de tu chingada madre! Gracias. Es que no se apura, dame el chingado taxi. ¡Ahora el hijo, estás dando un servicio, dámelo rápido! Uy, a ver si no me ve, no me ve, si me vio. ¡Ostras! Si entro a la misión, ya me dejan de seguir la policía, ¿no? Okay, guys, I just want to get one more shot, okay. Please. This is going to look great right over here. Well, officer, please, I need you this way. Thank you. Tight up, Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. ¿Y las clases de Zumba qué pasó? Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be... All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know... esto parece televisión abierta, ¿eh? Todo está bien montado. Streets, man. Word. Give it up. Hey. Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Agente McCree. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Mm-hmm. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, I got things to do. You. Cámara, hijo. Yo, man. Ay, o sea, en este güey cómo me desespera con sus jaladas. I was that shit, man. It went commercial. Sí, 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 sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. Whatever, man. Fucking... punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes. You know what I mean? Este güey podría ser fácilmente un gran amigo de este Lamar. Lamar Davis, ya saben, el este estúpido de GTA V. ¡Ostras! ¡Hoy es el día del atropellado! ¿Qué? ¡Bájate! ¡Bájate, hijo de tu chingada madre! Di que no te quité la licencia y nada más te quité el coche. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¿Qué se siente, perro? Ah, siente ojete, ¿verdad? ¡Ostras, otro estúpido! Vámonos. Ah, les digo, podría ser amigo de Lamar sin pedos, ¿eh? Como que dicen mucha mamada en muy poco tiempo. Barrio a los miembros de las bandas. Esto va a ser, entre comillas, fácil. Vamos, 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 que se nos escapa. Corre, 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 corre. Atajo, 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 atajo. The streets, man, the streets. Ahí está tu pinche the streets limpia. Ostras, poli. ¿Cómo le explico? Yo no choqué, me chocaron. Manny, I got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. Obviamente, en este mundo gira en torno al capitalismo. Vamos por la munición, no crean que se me olvidó. Y por el coche también. Vámonos. Ah, que tenemos la misión con este French Tom, ¿verdad? Se me había olvidado. La de este... ¡Ostras! Genial.
carajo. Bueno, que tenemos esta misión con el chico gay. Vamos a checar el correo. Mallory, ¿qué pasó, Malo? Hey, Nico. You tired of Manny yet? Ay, la verdad es que sí. I got someone else who might have some words for you. Elizabeth Amores. She's got an apartment on San Quentin in Horizon. Okay, okay. Oigan, qué chida Mallory, ¿eh? Para es la, pues, la novia de nuestro primo y nos está ayudando un chingo. Gracias. ¿Qué me ves, perro? ¿Qué me ves? Ahí está lo que pienso de ti, güey, tu pinche coche. Nos está consiguiendo buen trabajo esta Mallory, ¿eh? A pesar de que las cosas nos están yendo bastante mal, ella pudo haber huido y no. Sigue con nosotros. Bueno, sigue con Román, pero nos sigue apoyando. Qué chulada, qué chulada. ¿Dónde hay un café internet aquí? El más cercano es el de... Pues el de acá, creo. Vamos allá. A ver si nuestra cita ya nos contestó. ¿Cómo nos vamos a vestir para la cita? ¿Unas flores sería demasiado? Yo creo que sí, ¿verdad? Unos chocolates. ¡Ostras! Podemos llevarle... No sé, ¿cómo le impresionamos en la primera cita? Llego y le digo, ¡hola, mi amor! Alza las manos para que te dé un beso. Vamos allá. ¡Oli! ¿Puedo usar tu compu? Yo uso la del gerente, ya lo sabes. No es novedad. ¿Por qué no me deja usar la compu del gerente? Soy el patrón aquí. Qué chafa. Ni quería. Vamos a andar con la plebada. Comprobar el correo. French Tom. Solicité con French Tom. He visto que estabas interesado en mi ponte a la cola. Para ser sinceros, mi bandeja de entrada se ha estado llenando cada 10 segundos desde que puse el anuncio. Uy, perdóname. Estaba enviando un montón de rechazos cuando me fijé en ti. No pares como los demás. ¿Bien? No pareces pobre o gordo. Así que es un buen comienzo. Este chico es demasiado bueno para esos perdedores. O sea, anda ya. ¿Qué te parece pasarte por el restaurante de la calle 69 en Hove? Trae la cartera, tú pagas la cuenta. ¿Llevaré una rosa roja? Ah, ok, una rosa. Ok, suelo estar ahí, allí a las 8. Adiós, Tom Rivas. Ok. ¡Tenemos una cita! A las 8. Ostras, es muy temprano todavía. Adiós. Agenda. Guardar el calendario, pulsar en acceder al menú del teléfono. ¿Dónde dice organizador? Opciones. Eric House, Weasel News. We've had the phone that vibrates. Now it's time for the vibrator that's a phone. Fruits. Tono de llamada. Oh, le puedo cambiar. A ver. Vamos a cambiar. Vamos a callar el radio. Opciones. Tono de llamada. ¿No? ¿No? Ah, ese me gusta. ¡No manchen! Es el tono de Vice City. A ver, escuchen. ¿Ya vieron ese tono de Vice City? Doctor Espía. Quiero el de Vice City, obviamente. Tamaño de texto. ¡Ay, no!
¿Qué pedo? Se ve muy grande. Ahí está. Vámonos. ¿Qué hora es? Son las 3. Aún falta para que podamos... ¡Oh! ¡Yo lo quiero! ¡Caballero! ¡Ah, es señorita! ¡No! ¡Bájese, doña! ¡Qué belleza, eh! ¡Ostras! ¡La policía! ¡Corran! ¡Vámonos! Necesitamos hacer tiempo para ir con nuestro amorcito. A las 8 de la noche de la mañana. Isn't it great to hotbox a smoke? De la mañana, ¿no? Vaya, es que sí está... Hay que esperar mucho. ¿Qué podemos hacer en 4 minutos? ¡Podemos! Ustedes perdonen, es que acabo de despertar. ¿Qué se puede hacer en 4 minutos? Es que, o sea, no podemos ir hasta la casa. Pero tampoco podemos hacer la misión. Porque lo que quiero es ya encargarme de este asunto de una vez por todas. Pues, ¿qué me cuentan, chicos? Vamos a platicar. ¿Quieren platicar conmigo? Pues platiquemos. ¡Ostras! ¡No, mi coche! Vámonos. Vamos a estacionarnos aquí. Nomás, suena genial. ¿Qué pasó? Nico, ¿qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Ay, es que qué huevo. Bueno, está bien. Roman, we eat together. I come get you next hour. Hey, Nico, see you in a while. ¿Dónde te veo, Roman? Sirve que hacemos tiempo, ¿no? En lo que sale, vamos a vernos con nuestro amorcito. Short. Buenas. Ah, con que estabas en la sex shop, ¿eh? Yo aquí vine a hacer unos trabajitos con Dimitri. En los viejos tiempos. Yo tampoco. Vamos a comer. Órale, Roman. Ah, is this where we eat, cousin? Let's do it. I am no longer hungry, cousin. That was good. Ah, chinga. Let us go now, cousin. Take me home. Llévame a casa, estás pendejo. No, chingue, si lo que no quería era darme la vuelta hasta allá. Correct. A ver, ¿qué hora es? Son las 4. No. 5, o sea, 3 minutos para ir y venir de regreso. Sí se puede lograr. Vamos. Tenemos que estar justamente acá, donde fuimos a comer, a las 8. Vamos. Sí se puede, esto es un reto impuesto por mí mismo. I miss things about home, but I think things are ruined now. Yes, I know what you mean. I miss the good times we had as children. When our fathers were too drunk to beat us, when there was food and the sun was shining, but now I live here and life is good. Is it? Yes, cousin, it is. Sure, this place is crazy, but so is home. And here it is okay to be an eccentric go-getter businessman with a taste for fine women, wine and song. Vaya, estos compas hablando de su madre tierra, Rusia, dicen que también era como que difícil vivir allá. Fuck you. I'm an individual, my friend.
¿Saben? Yo no me puedo imaginar el pasado de Nico. O sea, como que yo no me veo estando en el ejército. Yo no podría. Ostras. ¡Órale, hijo de tu chingada madre! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué pasa si te apunto, perro asqueroso? ¡Órale! ¡Muévete, hijo de tu chingada madre! ¡Órale! ¡Dale, maldito perro asqueroso! ¡Vámonos! ¡Las 5! Tenemos 2 minutos. 2 minutos para regresar. ¡Vamos! Bueno, casi las 6. Eran 10 para las 6. ¡Ostras! Reunirse con French Tom, ya lo sé. Corre. Pudiste haber tomado un pinche taxi, mamón. Ahí está, bájate. Tienes un recordatorio, sí, ya lo sé. Ya sé que tengo una cita. Se mostrará 2 horas antes del momento acordado y otra vez 30 minutos antes de que te armane. Ve al restaurante a reunirte con French Tom. Ya voy. Corre. Pinche romano, o sea, él me invita a salir, pero yo soy el que paga la comida. Y más aparte quiere que lo traiga. O sea, sí, quemaron tu casa por mi culpa, ok. Quemaron el negocio por mi culpa, ok. Pero tampoco es para que te pongas así. Ábrete. Órale, quítate. Ay, nuestro cochecito, estaba tan bonito antes. Corre, Nico. Minuto y medio para llegar. Bueno, 1:20. Corre. Si se puede. Vamos a tener una cita. Con un gaycito mamón. Vamos allá. Regularmente los gays son muy buena onda. Tengo amigos que son como que muy... ¿Saben? Como que les tengo más confianza a esa clase de amigos. Siento que son muy buenas personas. Bueno, esa es mi percepción, ¿no? Vamos. Frena. Ah, fue tu culpa, güey. Tú te cruzaste, no es mi pedo. Paso. ¡Con permiso! ¡Ostras, yo lo quiero! ¡Ah! Yo lo quiero. ¡Caballero! ¡Ostras! ¡La policía! ¡Pendejo! También se me ocurre robarlo ahí enfrente de ellos. ¡Vámonos! Tenemos una cita. No podemos llegar con policías detrás de nosotros a la primera cita, ¿no? ¡Ostras! ¡Ah, cómo eres imbécil! ¡Pinche vieja! Ostras, no, sí quedó bien feo. No más, qué coraje. Todo por esa vieja babosa. ¿Y ya qué? Ya ni modo. Hoy no es nuestro día, ¿eh? Hoy neta que hoy es el día del atropellado. Se habrá quemado nuestra casa, pero no nuestros coches. Eso. Dejamos este aquí. Corremos hasta acá. Vamos. Corre, Nico. ¡No! Se está yendo el coche. Corre, Nico. Súbete. Vamos. Ah, pinche camioneta fea. Eso.
Listo. Ya tenemos otro coche deportivo en nuestra casa. Y tenemos un nuevo coche para ir con nuestra cita. Si te quitas, por favor. Gracias. Vámonos. No, hombre, ahora sí, vamos a llegar con todo el estilo del mundo. Chiquis triquis, ya llegué. Oigan, hay que fingir bien. Hay que entrar en el papel. Como debe de ser. Uy, no, llegar con un arma no sería lo mejor, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Out of the closet. ¡Oli! Hey, are you my date? Thank ¿Sí? God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? Cuando estás listo, ponte de pie y saca una LB para levantarte. Job, job. Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Uno con mucho dinero. Runs Hercules and Mason at nine. I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one, chill out, hot stuff. We haven't even eaten yet. You've got a gun? I'm not into that sick shit. Don't play with. Vámonos, 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 vámonos. No pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. ¡Ah, cómo eres imbécil! ¡Mi coche, estúpida! ¡Ostras, ostras! ¡Otro loco como yo, otro loco como yo! ¡Ostras! A ver, ¿dónde está? Ya lo vi. ¡Achú! ¿Es hacia mí el que está disparando ese güey? Sí, me está disparando a mí. ¡Qué locuras, Se viven en la ciudad en el día a día. ¡Ostras! ¡Yo lo quiero! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡La policía! ¡No podrán conmigo! ¡Jamás me atraparán! ¡Ostras! ¡Ya me vieron! ¡Corre, corre, corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, qué bonito! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Salto! ¡Woo! No salió tan mal. Yo lo quiero. ¡Caballero! Su coche me resulta bastante interesante. ¡Ostras, la policía! ¡Me lleva la chingada! No me vieron, no me vieron. ¡Woo! ¡Brucey! ¡Ya llegué! Número 1. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Hey, what's up, come man? Here, show me the love, man. Oh, hug time. Híjole, yo creo que no. Oh, hazte pa' allá. I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the ass? Fuck you, man. Hey, check this out. Me encanta lo fácil que puede hacer enojar este Nico a Brucey. Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Ah, he visto mejores. Come on now, let's go show some people just how we roll. Yeah, all right, come on, get in.
Muy potente, la verdad es que no se ve. Pure gold, eh, big man. Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tuned to yourself. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes, I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on, let's roll, bitches! Woo! Woo, sí. Ay, sí, nena. Ah, Nicky, we need some wheels. Pues yo tenía uno, pero me lo robaron. Ah, no, aquí está. Ah, mira, güey, pues tengo uno igual al tuyo. ¿No quieres que corramos en este? Ve a coger el coche de carreras, ¿eh? O sea, no vamos a ir a por cualquier coche. Ok. Yo quiero esa clase de amigos a la que solamente le hablas y le dices, oye, tío, voy a tomar tu coche. Listen, man. Hey, listen, me. Me and my ice cold friend Nico gotta borrow your car. Sí. No. The other one. Well, of course it'll be cool. What? He's outside? Great. Love you, man. He's fine with us taking it. Miren qué clase de amigos. Eso es amistad, ¿eh? Si tu amigo no te presta su coche deportivo así como así, eso no es amistad. Eso no es un amigo. Amistad es, toma, amigo. Aquí tienes las llaves. ¿Necesitas algo más? ¿Tienes un par de dinero, un par de billetes para la gasolina? Eso es amistad. ¡Ostras! Siempre y cuando tu amigo no sea tan imbécil y maneje como yo, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah. Right. I don't know if I get your. A la madre. Esto es un Porsche. What's happening? Like, what's happening? Here we are. See what I mean? Ay, la. Ay, tu amigo. Tom Reavers, as the tu amigo tiene buenos gustos, ¿eh? Ostras. Nah, esto sí es una máquina. We got a race to win. So when we get there, will you be driving? No way. Qué belleza. I'm just here to look good. Me and yo you quiero uno. Together, that's how we roll. Passenger side, flexing the guns. Y un verdadero amigo te compra un Porsche, porque eso es lo que hacen los amigos. Si un amigo en Navidad viene y te regala uno que el chocolatito, que el muñequito, o que el suétercito, eso no es un amigo, eso es un tacaño. ¿Quién te quiere? Un amigo que te quiere, te regala un Porsche. No aceptes menos. Oye, qué carrazos, ¿eh? Yo no los había visto antes. Uf. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Ostras! ¡Manejan como estúpidos! ¡Vamos! ¡Primer lugar! ¡Ay! ¡Me paso! ¡Woo! Salió mal la curva, pero lo corregimos, papá. Vamos. Izquierda. Ay. Aquí. No me quiero arriesgar a derrapar porque el coche no es mío y no le quiero dar en la madre. Pero se vería muy bonito un derrape, seamos sinceros. Uno chiquito. Ay. Es por eso que les digo que no quería derrapar. ¡Vamos allá! ¡Woo! Somos la mera riata tras el volante, ¿eh? ¡Ostras! Estaba por andar derrapando, ¿eh? Le estoy jugando al vergas aquí. Woo!
Ahí está, eso. Ya me está dando un poco más de confianza. Sí, ya eso, ya andar corriendo. Ahí está la meta. ¡Woo! Uy, si le dimos un poquito a la madre. Bastante bueno. Ok. Oh, es que sí está bien bonito el coche. ¡Me puedo quedar el coche! ¡Ostras! ¡Fuck Steve! You are the man. You are number one. You won this shit anyway. I'll give Steve the bitch. Bitch don't work for good. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic. What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman. An entrepreneur. Make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Nicky. Listo. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me and we'll hang. Sure we did. Pues ganamos la carrera y tenemos un auto nuevo. ¡Vámonos! Eso es amistad. Y quien les diga lo contrario, eso tampoco es amistad. ¡Ay! Nunca me había pasado eso, la verdad. ¿Qué cosas, no? ¡Ay! Ya tengo un coche. Ya tengo un coche. Vámonos. ¡Ay, qué feo quedaste! Ahorita te dejo aparcado en mi departamento y te reparas solito. ¡Woo! Vamos a guardarlo porque pues me lo quiero quedar, obviamente. Y de ahí nos vamos con Elizabeth. Lee sobre tu cita sexy en el sitio web de Liberty Tronco. Esa mierda decía que parecías mayor. ¿Tienes que correr de lo tronco? A mí me hacen fotos todo el rato. No te avergüences de tener un aspecto estupendo, Brucey. Este güey neta que le sobra confianza, ¿eh? Está bien, está bien. ¡Ostras! ¡Qué locura, eh! ¡Oh, no mames! ¡Se incendió y todo el pedo! ¡Ay, gracias Dios! ¡Hasta que no me pones a nadie aquí! ¡Vámonos! Hay un helicóptero por ahí. Un Porsche, yo creo que un Porsche sería uno de los coches deportivos con los que yo soñaría. Porque, o sea, sí me gusta que el Camaro, que el Mustang y esa clase de... ¡Otro Porsche! Ahorita vengo por ti. ¡Otro Porsche! A ver. ¡Quítate! Ya no te quiero. Este lo dejamos aquí. Ahora, venimos para acá. ¡Ay, ahora hay Porsche por todos lados, ¿no? Ay, mientras no haya policía cerca, todo bien. Eso, qué bonito es lo bonito. Muy bien, muy bien. Y ahora nos vamos a guardar la partida. Creo que si guardamos la partida recuperamos la vida, ¿no? ¿O estoy loco? No sé. Según yo sí, ¿no? A ver. Guardamos la partida. Y... aquí. Guardamos aquí. Y creo que sí vamos a tener toda la vida. Creo, ¿eh? Si no, ahorita me dicen lo estúpido que estoy. Sí tenemos toda la vida. Vámonos. Y ahora solamente hay que rezar porque el dueño del Porsche que estaba enfrente aún no haya llegado. ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Se chingó este pedo!
No, 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 no. Este, Poli, 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 no sé. ¡No! Híjoles. Vámonos, arranca, 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 arranca. Con permiso, Poli. Un mensaje de quién, Nico. Llámame si necesitas pelas. Batman y yo solemos tener trabajo, cuídate. Ah, es Little Jacob, sí es cierto, sí es cierto. Se me había olvidado que podemos trabajar para él. Luego vamos con él, ¿vale? Por acá, por acá, por acá, por acá. Eso. Qué buena suspensión tiene ese coche para ser un deportivo, Look of the Irish. Suerte del... ¿Del Irish? Fucking punk. Oh, hey, ¿cómo estás? Hey, what's up, man? Hey, wait, espera. Oh, tranquilo, tranquilo, hijo. Soy amigo, amigo de la familia. Nico, Oli. This is Elisabetta. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you. ¿Me dará trabajo? ¿De qué me darás trabajo? So, tough guy. You know about this business? Algo, dos. Depende. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Okay. Easy. I think it'll be a bit more taxing than me encanta la seriedad de Nico al decir, no hay pedo, yo me rifo el trabajo. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick, Paki McCreary. All right. Hey, what's up, Paki? Paki is shopping, but I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him. Unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And adios, adios. Michelle again, she really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Hello? Okay, okay. Ve al edificio en Bohan Sur. Y nosotros vamos a servir como guardaespaldas, más o menos, de Paki. Del buen Paki McCreary. ¡Ah! ¡Paki! Paki McCreary es el que ayuda a este Franklin en GTA V. En GTA V haces un golpe. Bueno, antes. Tú estás en Los Santos, ¿no? Y como evento aleatorio, está este Paki robando una tienda. Entonces, si lo ayudas a escapar, este Paki te puede ayudar a hacer el golpe del robo al banco de Paleto. ¡Qué memoria, ¡Qué memoria tengo! Y también es que soy un fanboy, la verdad. Pero bueno, váyanse al golpe... Busquen en mi canal el golpe a Paleto de GTA V. Y les aseguro que ahí debe estar este Paki. A huevo que debe estar ahí Paki McCreary. Ve al lugar estratégico. A ver si no me caigo. Ok. Vamos a checar esto. Miren, ahí está mi cochecito ahí atrás. Qué bonito. Paki y su socio han llegado. Vigile la reunión con el rifle de precisión. Ok. Yo me puedo encargar de eso. Soy la persona indicada para este trabajo. Si estás agachado, la precisión con el rifle mejora. Ok. Este es Paki. Este es el socio. Mantén pulsado LT para usar la mira del rifle si te has equipado con él. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, son un chingo! ¡Ostras! ¿Quién chocó? ¡Ostras! Como que se ve que se está poniendo agresivo, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Para eso nos contrataron, señores!
Espérame, sale que hay... ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, perdón, Paqui, perdón, Paqui. Se tarda mucho en cargar. ¡Eso! ¡Corre, Paqui, corre, 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 corre! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! Ostras, estuve a punto de partirme todita mi madre. Those dealers double-crossed your boy, but I managed to keep him alive. Madame was right about you. You are good. Bastante bueno, ¿eh? I'm sure Paqui is pleased as well. Cobro caro, pero mis servicios son buenos. Vámonos abajo. Ya tenemos un rifle nuevo. Y gratis. Eso es lo mejor. Con la beca Elizabeth tienes rifles gratis. Vámonos. Ay, cabrón, ¿qué es eso que se oye? Ah, qué buena rola, ¿eh? Una rola muy de matón. Vámonos con Elizabeth a ver qué es lo que nos tiene que ofrecer ahora. ¡Wally! Blow your cover. ¿Cómo te baila la Julieta? Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. ¡Sale ese! ¡Wally! Hola. Johnny. Hey, what's up, man? Come here. Nico, Johnny. This is Johnny. Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff professionally, but I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything is cool? Okay, okay. Sure. Thank you. Well, I gotta go pick up the stuff, so I'll see you there. Bye. So who else do you need to meet, huh? Do you know Playboy? No. Hey, Playboy, X. This is Nico. And Nico is Playboy. What's up, money? ¿Qué hay, man? Playboy is going along with you. I want as many people around this deal as possible. Bet. You ready to bounce? Por supuesto que sí, hermano. ¿Y tú? I am the best. Better. I am number one. Whoa. Se traen un desmadrote chingón, ¿eh? Ok, ok, lleva Playboy al apartamento. ¿Vieron a quién nos cruzamos? Al mismísimo Johnny Clevitz. ¡Ostras! Ok, ok, tenemos en esta ciudad que yo no conozca. Well, how come we haven't met before? You obviously ain't been big time. I started small like you, man. Slanging rocks on the corner, sticking cats up. Por acá, por acá, por acá. It was the old days. ¿Qué nombre, eh? Playboy X. Your way of diversifying. Money talks. Money say jump. Cats say how high. This is a cash. En efecto, no voy a golpear mi Porsche. Pero sí le puedo tirar pedo a este pendejo. ¡Quítate! Vámonos. Cuando vas con este negro todos los días en Navidad. Ese motero. Le está pidiendo información de Johnny, ¿eh? Le está diciendo que le hable de ese motero. Los Ángeles de la Muerte. Okay, okay. Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit. Este Nico ahora sí ya sabe de la presencia de Johnny. Eso me encanta.
Para los que no sepan de lo que estamos hablando, carajo, que cómo es posible que no sepan de lo que estamos hablando, favorcísimo de ver los capítulos pasados en los cuales se darán cuenta que no solamente estamos subiendo Grand Theft Auto 4, estamos subiendo Grand Theft Auto 4 y Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned. Si vamos a contar una historia, se va a contar bien. Vamos a subir los juegos y su DLC de la forma cronológica como se debe. Porque, ¿saben algo? Yo soy la mera riata y les traigo contenido de calidad. El comprador es un tipo asiático llamado Charlie. Okay. Ok. Ostras, todo bien. Shawnee Klevitz. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. Come on, let's get out of here. LCPD! Ostras! I said freeze! Nunca falta el maldito chivato. They're gonna expect us to go out the front with that. We're gonna hit up the roof. You clear out the floor above first, money. ¿Nos vamos por el tejado? No manches por el tejado, pinche loco. Es que no lo veo. ¿Dónde está, güey? No lo veo. Ah, ya lo vi. Eso. Espérame. Espérame. Ah, esto lo despejó Johnny. Espérame, Playboy. Necesito. You should not have fucked with me. Find some cover. Please evacuate the area, people, quickly. Everybody take cover. Espérame, si va a salir mejor el irme por acá. Eso. Fall back. ¡Ostras! Get down, take cover. You're going to Eso. Die, friend. Eso. Espérenme que yo quiero la munición. Ya voy. Es que quiero la munición de este compa. Vamos. Me encanta que Johnny despejó la parte de abajo y nosotros vamos a hacer la de arriba. Esta es la contraparte de la historia. Esta es parte de la historia que no vimos. Vamos. Despacio. ¡Ostras! Creo que voy a necesitar esta. Despacio. Eso. ¡Chingada madre! ¡Sí me da miedo! Sí, bro, pero ¿cómo? Ya no tengo. ¡Ostras! No manches, Playboy. También te subes como si estuvieras en tu pinche rancho, güey. Fíjate, mamón. Te estoy diciendo que te fijes. Vamos. Con una chingada. Un chaleco antibalas, yo lo quiero. ¡Ostras! Vamos. Espera, que tú eres medio güey. Ah, sí, ya te conozco. Eso. Vámonos.
¿Quieres que te lleve a tu casita? Ostras, ok. Te voy a demostrar lo que valgo, pero no hagas mamadas con eso de irte a lo estúpido. Sí, se puede, puede. Ya no hay nadie. Vamos. ¿Vienes, Playboy? Sí, vienes. Vámonos. ¡Vamos, Playboy! ¡Súbete, hijo! ¡Ay, cómo eres estúpido! ¡Súbete! ¡Chingada madre! ¡Ostras! ¿Y mi Porsche? ¿Qué le pasó a mi Porsche? ¡Yo quiero mi Porsche! Vamos, este cambio. ¡Súbete, Playboy! ¡Súbete! ¡Súbete, Playboy! ¡Vámonos! Ahora sí vas a ver de lo que estoy hecho, cabrón. ¡Ostras! ¡No seas mamón! ¡No! Si salimos, eso. ¡Woo! Ay, mi Porsche. Y señores, tengo una hermosa noticia para ustedes. Después de esta misión, hemos desbloqueado la isla número 2. Hemos desbloqueado la isla central de Liberty City, mejor conocida como Nueva York. ¡Claro que sí, carajo! ¡Claro que sí! ¡Woo! La tierra de las oportunidades cada vez se abre más, ¿eh? Vámonos. ¡Woo! Por acá. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Hola! Bienvenidos, caballeros, a la otra parte de Liberty City. La historia cada vez se va volviendo más complicada, pero los caminos se van abriendo. Se van abriendo más caminos conforme vamos pasando. ¡Uy! En la historia de Nico Bellic. Y se podría decir que también en la historia de Liberty City, ¿eh? Porque ya vieron que no somos los únicos locos en esta ciudad. ¡Quítense! ¡Vámonos! ¡Shit, man! ¡Woo! Hay un paint spray aquí, ¿no? Ay, no está abierto. Por aquí había un paint spray, ¿no? Creo que ese de allá atrás es un paint spray. Creo, no estoy seguro. Sí. But you are a drug. Woo! That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as amarillito, drugs. ¿Eh? Drugs is just one arm of my business. I'm buying and selling tantito. That shit like any commodity I'm trading for. Only this commodity. Esto sí es otra cosa. Llegamos con estilo a la nueva isla. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Yeah, para los que no sepan de los que hablamos, literalmente ya desbloqueamos esta isla de aquí, que es la principal. Build schools or something? Help young black men get out of the ghetto? Shit, that'll come. Gotta get me successful first. Más fuego. Ah, alerta que lo pienso, mi deportivo parece taxi. Vamos a dejarlo a su casita, el Playboy X.
que después de demostrarle lo que somos capaces, ya nos va a dar trabajo seguramente. Otro ingreso y otro escalón en la cima del mundo del narcotráfico. Hemos llegado. Here we be, man. Oli. I'll hit you up when I need your ass. Okay, okay. Uf. ¿Qué cosas se viven a diario en la Gran Manzana? M, ¿M de quién? Mallory. Ay, no me digas que tengo que ver a Manny otra vez. Elizabeth, things didn't go so good. The contact was. You see, I know. Polly, neta. Qué locura, qué locura. La que se está viviendo a diario. Ostras, 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 por aquí. Ahora por acá. Eso. Vámonos. Román. Buenas. Maybe it was an accident. Yeah, right. I put the money into another cab depot. Bellic Enterprises is up and running again. Next stop, floating on the bar pack. I'll give you shares, NB, later on. Bueno, pues este Román nuevamente ha puesto el negocio de taxis a trabajar. The Puerto Rican Connection. Ay, es que neta que no quería volver a tener nada que ver con él. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metrosexual? It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV. And now, some punks been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with. Guys caught up in the game. Punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. La verdad es que no, pero bueno. No me caes bien, pero pagas bien. Hey, you see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood. What the fuck is that, man? Sí. Ve al puente de Algonquin. Algonquin. Okay. Vamos allá, pero no sin mi Porsche. ¡Vámonos! Creí que ya no tendría que volver a ver a Manny. Creí que escalando un peldaño más en el mundo organizado ya no tendría que volver a hacer trabajos para él. Pero el mundo es muy pequeño y necesitamos dinero, así que un trabajillo más no le hace daño a nadie. ¡Ostras! Demasiada gente. ¿Cuál avanza primero? ¿Cuál de los dos avanza primero? ¿Cuál de los dos avanza primero? ¿Cuál? Este. Soy muy cafre, neta que sí. Vámonos. ¡Ostras! Qué fácil es perder el control del coche aquí, ¿eh? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál era la misión? Que un güey estaba hablando mal de este Manny, ¿no? De que se veía mal en televisión o algo así. Entonces que nosotros nos vamos a encargar. ¡Ostras, Polly! Yo me hice un atajo. Este es el atajo. ¡Ostras! ¡Ah, cabrón! No sé qué pasó ahí. Por aquí. Ahora por acá.
Y de hecho, ahorita que lo estoy pensando, hay veces en las que vienes manejando que resulta más fácil más fácil soltar el freno y tratar de pasar por donde quieras para no dañar el coche, que mantener el freno puesto. ¡Ya llegué! ¿Y cómo sabemos que ese es el metro correcto? El objetivo está en el tren. Sigue al tren y acaba con él cuando se apee. ¿Qué es apee? Perdonen mi ignorancia, pero no sé qué es eso de apee. Vamos por acá. ¿Quién lo diría? Tenemos que andar siguiendo un tren. Si se puede, se puede. Me voy a tratar de adelantar porque, ostras, creí que seguía derecho. Vamos por aquí. Luego vamos por acá. Va por aquí arriba. Si se puede, se puede. Vamos. Me voy a adelantar a la siguiente estación. No sé si vaya a bajar en esta, pero mejor prevenidos. ¡Ostras! Ya que las cosas salgan mal. ¿Se baja aquí, sí o no? ¿Se baja o se sigue? Vamos. ¡Ostras! Ya la cagué, ya le pegué al coche. Me lleva la chingada. Ahora para acá. Vamos bien. El tren va arriba. Vamos. De aquí hay que dar. Ostras, se me acaba de cruzar toda una cuadra por en medio. Ya voy. Ahí va. Aún no lo perdemos. Vamos bien. Aquí. Mantén pulsado B para centrar la cámara en el tren. ¡Carajo! Vamos. ¿Se baja aquí o no? El objetivo es se bajar del tren. ¿Aquí? ¿En esta estación? Sí, yo creo que en esta, ¿no? Vamos. ¿Cómo sabemos quién es? Eso se vio muy falso. Vámonos. Misión completada. Ahí está pinche Manny haciendo el trabajo que tú no puedes hacer. Vámonos. Antes de que llegue la Popo. You don't need to worry about people talking garbage no more. Yeah, just your ghetto, man. Just like me, eh? I'm gonna thank you with all my acceptance. No lo creo, ostras. Miren, aquí hay alguien. ¡Oli! ¡Ay, yo sé quién eres tú! Hey, what's up, man? Hey, man. Remember me? Sí, me acuerdo de ti, el de las drogas. Sure, the crack smoking American dream. I'm clean, man. Oh, what a ride. Yeah, you look good. I feel good. Mejor. Oh, I sank as far as a man can sink. When you're given blowjobs at $10 a pop so you can score your next rock. And I have an Ivy League education. Jesus, what a disgrace. But I'm over that now. I'm engaged. Hey, congratulations. Hey, I owe you, man. I mean, I was a dick, but I'm making up for it. I was a loud-mouthed dick, and I apologize. Hey, apology accepted. Don't worry about it. Listen, I gotta go pay off one of my dealers. Make things right. Would you come with me? I hate to ask, but I'm afraid the temptation might get to me. Please. Sure. Okay. Awesome. Si me garantizas que la vas a dejar, I need sí. A vehicle. No te preocupes, yo tengo uno. Ahorita no se ve tan bien, ¿verdad? Hay que darle una que otra pulidita, pero es bastante rápida. Vente, bro, súbete. Over on Onion. Vamos con just tu dealer.
Ok, vamos a ir con su dealer, pero solamente a pagarle lo que le debe. No a... No a que consiga más. No te preocupes, bro. No te preocupes, yo aquí te espero. You're pretty dumb for a banker. You forgot about interest, bitch. Trust the higher power. Trust the HP. ¡Ostras! You here to make friends? You ain't gotta kill me! Fuck it up and stay down. Thanks, dude. I'm glad you were here for me. They came back to my place on Wappinger? Sí, vente, bro, vente. No te preocupes, no te preocupes. Yo solamente espero que después de esta ya no vuelvas a caer en las drogas, hermano. Recuérdale, bro, los vicios no son buenos. Cualquier cosa en exceso es mala. Ostras, me pasé. I just can't always live it. That is a hell of a hit. It's, woo! Emo llegao. Thanks for everything. Here's a token of my gratitude. Stay safe. Cuídate, bro. Que te vaya bien. Hasta luego. Mission complete. Miren nomás, Pasas por el estacionamiento de mi ex casa y aquí están mis dos coches, Te vas a la otra casa y también tengo dos Porsches, Chulada. Uno de Román, ¿qué pasó? ¿De qué sirve tener un servicio de taxis privado si no puedes ofrecer a la familia viajes gratis? Llámame si quieres que te envíe a un conductor Rom. Hombre. ¿Cómo se nota la diferencia de que poco a poco vamos alcanzando el sueño? O al menos eso creo. The American Dream. ¿Y ahora qué? Vaya. Espérenme, quiero ver algo. Ya. ¿Y sí, ahora qué hacemos? Ahora, ¿para quién tenemos que trabajar? No tenemos misiones activas. Espérame. Me salió otro. ¿Michelle? ¡Holi! Está bien. Well, I'm not up too much. I'd like to see you. I'll be over in an hour. That's great news. See you in a bit. ¿Vamos con Michelle? Al parecer no tenía nada que hacer, pues salió Michelle. Salió la michelonga. Ya voy, chiquis triquis. Brucey, what's up, Brucey? Hey, you gotta start cheating right, man. Take me to a shop. Llévate un espectáculo. No puedo, bro. Tengo una cita con Michelle. Another time. Your thing, Nico. Hit me up soon, though. Ahora eres amigo de Brucey. Puedes devolver la llamada para quedar con no sé quién. ¿A dónde quieres ir esta vez? Ya te llevé al boliche. Ya te llevé a... por hamburguesas. Ya te llevé por pollo. Ya te llevé a un bar. Ya te llevé a un show también. Creo que no te he llevado a comer aquí al restaurante. Pero sería muy... No lo sé. Vamos, te llevo acá. Vamos a... Sí, es nuevo, está bonito, No, para nada. No. Yo confío en ti, pero no creo que sea lo mejor. Oh.
okay. If you're sure. I'm sure. Sí, 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 bastante seguro. Ya llegamos, chiquitita. ¡Ostras! Cámara, güey. Ya mira cómo me lo dejaste. Así no estaba. Estaba nuevo. Estaba casi nuevo mi auto. Vamos allá. Mira, Michelle. Este es un bar que te va a encantar. Sí, 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 sí. ¡Ostras! Parece un bar de Harry Potter. Lleva a Michelle de vuelta a casa. Ostras, Michelle, se me hace que sí nos pusimos una pedotototota. Vamos, despacio. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Qué pedo tienes tú con la pinche mafia y los robos? ¿Querías ser narco? ¿Eso es lo que querías? ¿Querías ser en tu otra vida narco? Yo sí estoy bien pedote. No estoy seguro de que manejar un coche tan veloz como el que tengo sea la mejor opción ahorita que estoy muy pedo. Listo, súbete. ¿Dónde estás, Michelle? Michelle. ¿Dónde estás, chiquita? No mames que te quedaste atorada en la puerta. Como que eso te quita un poquito lo sexy. No es muy normal. ¡Ostras! No es muy normal que te atores con una puerta, pero tengo que aceptar que tampoco es muy normal que maneje tan pedo. ¡Ea, eh! Ese, a ese le llamo yo el helicóptero, chiquistriquis. Ostras, ostras, por aquí, por aquí, por aquí. Vámonos, Michelle, antes de que un policía nos vea y nos meta en pedos. Ostras. Ya llegamos, mi amor. Claro que sí. After today, sure. But if this ends up on the internet, I'll kill you. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, no pasará, no pasará. Nico Bellic, you're great. Oh, oh sí, that's... Ah. Oh, oh, great. Oh, that's great. Oh, sí, nene. Oh, sí. She likes me. Tararara, ¿qué pasó, Elisabetta? Cuéntame más. No, no, ¡ostras! Nico! Oh, I hear you put on a stun and rock the shit. Get over here. Uh-huh, uh-huh. I don't think I've ever played Peacemaker, but I'll be there in a bit. Vamos, vamos, que no sé, estos dos güeyes se van a matar. Ya voy, ya voy, ya voy, Elisabetta, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Forgive me. Ostras, perdón. No sé qué esté pasando ahí, pero se ve que Jacob y Elisabetta se van a meter un par de madrazos de los buenos. ¡Ostras! Vamos, vamos, vamos. Román, ¿qué pasó, Román? Nico, how are you finding things? Have you got enough to do here in Liberty City? Yeah, I think sí, sí, I've sí, got sí. enough on my plate at the moment, Roman. Well, if you need some downtime, go hang out en el at apartamento a ver un poco de... Híjoles. No creo que un ingeniero en exterminación de gente no deseable como yo esté con el tiempo suficiente para ver una televisión. Ostras, sí, me pasé. Hoy no hay momento de pasar la caseta. No hay tiempo, 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 no hay tiempo. Listo, vámonos. Ay, mi Porsche está quedando bien culero. Vamos, 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 vamos. Frena, 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 no. O sea, a pesar de que soy un... Michelle, ¿qué pasó, Michelle? Hey, acabamos de salir. Valerie tells me you are working with Elizabeth and Torres now.
No, 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 no sé de qué hables. Elisabetta seems to have a lot of friends. Sí, 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 sí. Dealer, Nico. No, 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 no. Like the people who supply them with drugs. You aren't getting involved in that world, are you? No te preocupes, mi amor. Maybe I do a few errands. Las cosas van a salir bien. No te preocupes por nada. If you need help with anything, Nico, just speak to me. No te preocupes, no, no, no. I know, Michelle. Tú ayúdame dándome un hot coffee, yo te ayudo llevándote por unas cervecitas y todos felices. Así funciona el amor, ¿ok? No te preocupes por los negocios que tenemos Elisabetta y yo. Adiós, 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 adiós. Yo no soy ninguna clase de traficante, Michelle. Y eso lo estoy haciendo porque se me olvidaron las llaves, no porque sea alguien malo, ¿ok? Quítate, hijo de tu chingada madre. ¡Ya apágate! Eso, ya se apagó. ¡Elisabetta, Elisabetta! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué pasó, mi traficante sensual? ¿Desconocido? Nico, ven a verme al final del muelle en Castle Gardens. No sé quién chingado seas. Luego lo vemos. The Snowstorm. La tormenta de nieve. ¡Ostras! ¡Pelea de rostros, bebé! ¡Pelea jamaicana! Sí, sí, claro que lo conozco, es un pana. ¡Es mi pana! And put the heat on me. I know they did. All right, all right, all right. Under my father, Rasta. Under my blood clot. Hey, don't come in on my face. Right. Hey, tranquilo, tranquilo. Relax, relax. No hay necesidad de llegar a los golpes. Problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got okay. It. See you later. Ve al antiguo hospital y trae la coca de Elisabetta de vuelta. Okay, 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 okay. ¿Y mi coche? ¿Y mi nave? ¡Se llevaron mi nave! ¿Dónde está mi nave? Aquí está mi nave. Aquí está la nave. Street vendors in this town such assholes, man. All right, this is Laszlo Show on Integrity. It's in association with Scent. You know my spot? Pues al parecer robaron la coca de Elisabetta. Y nosotros nos vamos a encargar de ella. ¡Vamos allá! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Ostras! ¡Por acá! ¡Ahora por acá! ¡Y luego por acá! ¡Y luego por allá! Lo que no entiendo es cómo consiguieron la coca de Elisabetta. Un fallo argumental, ¿eh? No sé. O tal vez no puse la suficiente atención. ¡Ostras! Y me acabo de pasar de calle. ¡Freno! ¡Vamos! ¡Ea, en Liberty City, ¿eh? Estas calles no se las conocían ustedes. La isla de los grandes rascacielos. Creo que es uno de los lugares a los que sí me gustaría ir a conocer, pero creo que ya se los había dicho en el capítulo pasado. Tengo unas perras ganas de ir a Nueva York solamente para probar los hot dogs que venden en la calle en Times Square. Neta. O sea, se ven tan simples pero a la vez tan sabrosos que neta que les traigo unas ganas de ¡no mames! Así, en efecto, unas ganas de no mames. Ya me chingué otra vez mi Porsche. Me lleva la chingada. Uno no puede conservar bien su coche porque en cualquier momento se le atraviesa un estúpido. Y rum, no se raja mi cochecito. Ostras. Ostras, 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 ostras. Vaya. Tengo que decir que sí, se me está dificultando bastante la conducción. Pero les aseguro que cuando tenía esos
12, 13 años, conducía bastante bien. O sea, neta, jugaba tanto el juego que manejaba como todo un pro. No chocaba, derrapaba y hacía un chingo de cosas que neta, wow. La coca de Elizabeth está en el antiguo hospital. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Porque allá no la pagan como aquí. Encuentra las drogas en el hospital y despacha a cualquiera que se cruce contigo. Esto sí que va a estar de locos. Empecemos por este de acá. Este de acá que no puedo ver bien, justamente por ese vamos a empezar. Ostras, yo no lo veo. Qué raro. Estaba aquí. A ver, si me subo al coche lo podré ver. Eso, ostras, no le di. Tenemos que guardar bien la munición del rifle porque no tenemos... ¡Oh, qué la chingada! Estoy diciendo justamente que no podemos fallar las putas balas. Sí, estoy fallando todo, carajo. ¡Muérete! ¡Ay, sí te di, mamón! De lejitos, de lejitos. Despacito, tranquilito. Voy subiendo a mi ritmo. Porque acuérdense que no llevamos prisa y el que visualiza lo materializa. Esas sabias palabras son las que decía mi abuela. Yo siempre le hago caso a mi abuela. No llevamos prisa y el que visualiza lo materializa. Eso. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué no puedo cruzar, carajo? ¡Monta la entrada! ¿Cómo entro por aquí, mamá huevo? Ah, por acá. Perdón, 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 perdón. Soy estúpida. ¡Soy idiota! Escucho una paloma. Eso, 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 eso. Espérame, tomamos la munición. Y hay que tener cuidado con lo que hacemos. Escucho una paloma, fuera de broma. ¿Eso? No, no estoy atrapado, mi chico. Tú eres el que va a conocer a San Judas. Que diga, a San Pedro. Chico, extrañas a tu abuelita. Está en el cielo. Pues la vas a ir a conocer ahorita, mamón, otra vez. Ahorita se van a reencontrar tú y tus ancestros. A ver. Oh, es que estos perros no salen. Miren, allá hay vida, allá hay vida, allá hay vida. Cúbrete. No soy ruso. Ah, no, sí, sí soy ruso. Se cayó. Se trompezó. ¿Cómo le hacía para cambiarme de cobertura? No. A ver, espérenme, espérenme. ¿Así? Así. Ah, ok, 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 ok. Quería ver si podía tomar la vida, pero no, estamos al tope de vida. Lo que no tenemos es el tope del blindaje. Ay, 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 no tengo alguna granada o algo así, ¿no? ¿Verdad? Pues será arriesgarnos. Pero lo mejor es ir con la escopeta. Eso.
No hay por aquí un chaleco antibalas. No ve a nadie. Ya vi a alguien, ya vi a alguien, ya vi a alguien, ya vi a alguien. Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba. ¡Eso! No me vieron, no me vieron, no me vieron, no me vieron. Todo va bien, todo va bien. Aquí está este perro asqueroso. ¡Por favor! ¡Eso! ¡Hey, man! ¡Over here, pendejo! ¿A quién le dijiste pendejo? Bueno, sí, tal vez un poquito. Tal vez un poquito así, pendejito. Ahora sí, perro mamón. ¿Quién le dijiste pendejo, hijo? El único pendejo aquí eres tú. Y ¡pum! 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 ¿No explota el tanque de gas? ¡Qué loco! Eso. ¿Estará por arriba? No lo veo, no. No me sale que esté arriba. ¡Ya te vi! ¡Eso! ¡Woo! Has encontrado la coca. Está en la mesa. O sea, sí, pero primero déjame recojo. Recojo las municiones. No hay nada más de aquí que sea de valor. ¡Ay, pendejo! Me pegué. ¡Ay! Me pegué. Vida, no necesitamos vida. Porque mi vida eres tú. No, ya. Onta la coca, ya la perdí. ¿Qué es esto? ¡Oh, un AK! Yo quiero el AK. La coca, 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 la coca. Uy, Elisabeta, ya tengo tu coca. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat me have to speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. Ya valió verga. Ya llegó la Popo. Este es Sonorapolis. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Es el sound de Arapolis! ¡Toroto, toroto! ¡Es el sound de Arapolis! ¡Vamos, vamos, vamos, Nico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No podrán conmigo! ¡Ostras! ¡Hay un chopper! ¡Hola! ¡Eso se ve muy chingón! ¡Es el sound de la policía! ¡Pup! ¡Pup! ¡Ostras! 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 ¡Ya hay güeyes con escopeta! ¡Hay güeyes con escopeta! ¡Hay güeyes con escopeta! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 Nico! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Torororororo. Torororororo. ¡Ostras! Elisabeta ya se mojó la coca. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? ¡Vámonos! What you gonna do with the comfort room? ¡Vámonos! ¡Corre, Nico! ¡Corre! Tenemos que huir.
América ya no es un buen lugar. Hay que huir a otro país, Nico. Yo creo que esa es la mejor opción. Tahiti, tal vez, si le hacemos caso a este Dutch Vanderlyn. A Tahiti no estaría mal huir. ¡Ostras! ¡La polis! ¡Gira! I lost the heat. Where are you? Chase Point. I'm with some buckets and Chase Point? Get here now, Nico. This is some strange shit. Ya voy. Ve a reunirte con Little Jacob. Ya voy, Jacob. Vamos a entregar la mercancía. Qué día, esto. Este día fue el día del atropellado. Se soltaron bastantes balazos. Conocimos a Paki. Jacob y Elizabeth casi se matan. Lo del día a día. Esto es el pan de cada día aquí en Liberty City. Sí que sí. Incluso mal el tiroteo, Realmente casi no nos bajaron vida. 10 de 10 tendría que decir yo. Creo que lo más rápido hubiese sido tomar un coche. Pero bueno, vámonos en barquillo. La pregunta ahora es, ¿dónde voy a dejar el barco que esté cerca de una carretera para poder tomar un coche? ¡Ostras! ¡Quítate, animal! ¿Dónde dejo el barquito? Necesito que esté cerca de una pista. De una calle. Para poder tomar un coche. Yo creo que aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Así nos estacionábamos antes en la madre de Rusia. Y salto. Eso. Vámonos. Y ahora por acá. Y ahora vamos. ¿Ah, con quién vamos? Ah, con Jacob, ¿verdad? Jacob. Ese Jacob sí que es un buen pana, Él sí que está para todo, Está para la peda y los pedos. Necesito un coche. Quiero esta camioneta de aquí. ¡Ya! ¡Ostras! ¡Ya vieron! ¡Bruce está en el radio! ¡Ah! Estaba aquí cerquita. ¡Qué torpe! ¡Jacob! ¡Ya estoy aquí, ¿Qué me cuentas, bro? ¿De dónde? ¿Quién fue el chivazo? ¡Hala! You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta. I don't fucking believe this. Listen. I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really Carajo. Sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. ¡Hala! Nico, tampoco espero que esperes que te diga princesa si me acabas de traicionar. Well, my employers need the help of a guy like Nico.
The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. ¡Qué maldita! ¡Jugaste con mis sentimientos! Así son todas. Así son todas. De repente que jiji jaja, que sí, que te amo, que no te amo, que salimos juntos y de repente ¡pum! ¡Soy un agente del gobierno! Así son todas. ¡Wow! Vamos con Elizabeth para avisarle rápido de lo que está pasando. Vamos, 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 vamos. Elizabeth, tienes que huir. Tienes que huir de aquí y rápido. Playboy. Colega, ha salido algo. Ven a verme a mi choza que tengo trabajo para ti. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, bastante que sí, So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Sí que sí, Being tough in a man's world. Carajo. Sí que está mal, Elizabeth, Ostras. Jorge turned state. Everyone's a rat. Not me. No, no. Yo no. Open up, man. Who is it? It's the streets, man. Ay, este estúpido. Okay. Hold on. All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now word out, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hala. You catching this? Rolling. This, Manny, for fuck's sake. The streets have spoken. Now leave my people alone. ¿Qué pedo con este güey? What are you doing here? ¡Ostras! O sea, así no me caía tan bien, pero... Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor and broker who can help. Come on, let's put him in my car. O sea, ¿vamos a venderlo? ¡Ay, qué bonito coche tiene Elizabeth, Muy poco llamativo. Lleva los cuerpos al médico. ¡Híjoles! No creo que los pueda... No creo que les pueda ayudar mucho, Así curarlos que digamos... No creo. Vamos. Elizabeth está pasando por un mal momento, Neta que ya está entrando en... Yo creo que en el estado como que de paranoia. Vamos. Ay. Frena. Ahorita sí no podemos llamar la atención de la policía. ¡Quítate, mamón! Neta que tengo que cambiar de ruta porque no puedo andar soportando la perra caseta. Pero sería dar toda la vuelta por allá, por acá y llegar por el puente por allá. Ostras, sube. Sí, sube. El Manny pesa mucho, Siempre quiso ayudar a las calles y... Y bueno, ahora va a servir de abono para las calles. Ostras. Frena. Ya lo vi. Por aquí. ¡Doctor!
Necesito ayuda con dos compas. Yo creo que con un ibuprofeno y un paracetamol todo saldría bastante bien. Sí, 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 sí. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, morir a balazos es lo típico de en esta ciudad. No, no, estaban en perfectas condiciones. ¿Te las quedas o no, chinga? I'll have these organs out on the street in no time. They're gonna help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Ahora sí va a ayudar a la gente como él quería. ¿Qué clase de doctor eres tú? Vaya. Doctor has that stuff. Good. One last thing to bother me. The heat is closing in, Nico. This particular party is ending. Pues no vamos a saber de Elisabetta durante un buen tiempo, creo yo. Pero bueno, qué forma de llevar el día de hoy, ¿eh? Y qué forma de despedir el video, porque aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que me está encantando la pinche historia. Ya conocimos a Johnny de este lado del panorama. Y Liberty City, Liberty City. Una locura, una completa locura. Sí, y tú me la presentaste. No sé lo que ella es, pero ella nos mintió a todos y ahora estoy pagando por ella. There was always something funky about her. I'm real sorry. No, pues sí, gracias. Ya me quedé sin novia. No olviden dejar su like, chicos. No olviden comentar. Ahí está la cajita de comentarios para que me den cualquier consejo, truco o lo que ustedes gusten. No olviden compartir el video con sus amigos para que cada vez seamos una familia más grande. Y por supuesto, no olviden suscribirse. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de los videos que andamos trayendo aquí en el canal. Andamos con todo, papi, con todo. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Adiós. A la madre, tenía que abrir la boca. ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Hala! ¡Ostras! Decía sin poner.